Buenas tardes y gracias por venir esta tarde al Museo del Prado a escuchar esta conferencia sobre la exposición Aníbal e Carracci, los frescos de la Capilla Herrera, que tiene actualmente lugar en la Sala C, justo encima de donde nos encontramos ahora, y que es un proyecto pues largamente perseguido por este Museo del Prado. Soy Andrés Úbeda, soy el director adjunto del museo, y durante muchísimos años, pues más de 20 años, conservador de pintura italiana, primero jefe de departamento y luego jefe de área del área de pintura italiana y francesa del museo. De hecho, esta exposición empezó siendo yo creo que jefe de departamento todavía, quizás jefe de área, ya no lo recuerdo del todo. Ahora mismo me resultaría imposible pues, abordar un proyecto complejo como este del que voy a hablar pues, en los próximos 55, 60 minutos. El otro día en la rueda de prensa hablaba de que el Museo del Prado, cuando presentamos la exposición, que el Museo del Prado es un museo que con respecto a otros muchos, pues otros muchos de equiparables al Museo del Prado en el ámbito, pues un ámbito, por ejemplo, norteamericano, etcétera, que son colecciones mucho más recientes, pues tiene una enorme ventaja, y es una ventaja de las que nos beneficiamos todos, pues todos los días. Y es que es una colección, es un museo que por la propia naturaleza de sus fondos, pues tiene la enorme capacidad de contar muchas historias, y algunas de ellas son realmente muy buenas, son historias apasionantes, son las historias que nos traen al museo cada vez que venimos, ¿no? No es solo la labor del museo, la de conservar las obras que atesoramos aquí, no es tampoco únicamente la de conservarlas o exponerlas, sino que es también la de explicarlas e investigarlas en la mejor manera posible. Y eso tiene que ver con las historias que contamos. Eso tiene que ver con la calidad de las historias que contamos, que, como digo, pues es más alta que el que tienen colegas nuestros de otros museos, en los cuales la coherencia histórica de la colección no permite la narración dispar y compleja y apasionante de historias pues que hacen de este museo, además, un museo pues apasionante como es realmente. Hoy voy a contar distintas historias que tienen que ver con esta exposición, que son las que me apasionaron desde el primer momento y son las que nos aconsejaron iniciar un proyecto, como digo, muy complejo. Recordaba el otro día, a través, pues preparando la rueda de prensa el lunes pasado, el lunes de la semana pasada, y ahora que estaba preparando también esta conferencia, pues a partir de archivos pues ya históricos, recordaba que las restauraciones de las piezas del Museo del Prado, las siete pinturas del Museo del Prado, estaban ya en marcha en el 2012, es decir, hace 10 años este proyecto estaba ya en la mente de distintos departamentos, desde luego en la mía, pero de distintos departamentos del Museo del Prado. Como digo, son muchas las historias y me encantaría pensar que pues, seré capaz de interesarles en ellas. Muchas las historias que pueden contarse en relación con este proyecto. Algunas muy positivas, que son, pues me es muy grato contarlas aquí, otras no tanto, otras no tanto. Voy a empezar por las primeras, para empezar de una forma dulce esta conferencia, que tienen que ver con esta plaza, la Piazza Navona, que seguro que todos ustedes conocen, y con la iglesia que se encuentra en la parte derecha de la imagen. Es esta que estoy señalando con la flecha, en este cuadro de Van Vittel, de 1699, que está en la exposición, y que fue, la iglesia continúa, pero ya no es la iglesia de los españoles en Roma, no es Santiago de los españoles, ahora es la iglesia del Sagrado Corazón. Es la iglesia que se abría posteriormente, no en un primer momento, pero sí posteriormente, a la Piazza Navona, donde tenían lugar las ceremonias, pues naturalmente religiosas, pero también representativas,
que tenían que ver pues con hechos relevantes de la monarquía española. Y era la Iglesia de la Corona de Castilla. En ese momento en Roma existían dos iglesias españolas, esta, Santiago de los Españoles de la Corona de Castilla, y Montserrat, no dista mucho de la Piazza Navona, que todavía existe, que ahora es la Iglesia de los Españoles y que en este momento era la Iglesia de la Corona de Aragón. En esta iglesia, que se convirtió poco a poco, no de una forma abrupta, pero sí poco a poco, desde el siglo XV, es la primera iglesia renacentista de Roma, pues desde el siglo XV, al principio sin la sin el patrocinio regio, pues se convirtió en el lugar de reunión de los castellanos, lo cual significa en esta época pues algo más de lo que ahora entendemos. Era también la iglesia de los portugueses, era la iglesia de los gallegos, por ejemplo, ¿no? Como digo, la iglesia de la Corona de Castilla en Roma también el lugar de donde partían pues las ceremonias religiosas más importantes. Aquí, en sentido contrario a las agujas del reloj, pues se iban organizando determinadas ceremonias que tenían que ver pues con la presencia y muchas veces con la promoción de la nación española en Roma, fundamentalmente la de la Pascua de la Resurrección, que era la ceremonia más importante de los españoles aquí en Roma. En esta iglesia, en torno a los primeros años del siglo XVII, un banquero palentino, Juan Enríquez de Herrera, decidió primero comprar un altar, posteriormente erigir una capilla, cuando tuvo la oportunidad de erigir una capilla, dedicada a un santo andaluz, San Diego de Alcalá, que había sido elevado a los altares poco tiempo antes, en 1588, como consecuencia de una labor intensa de la monarquía, de los agentes de la monarquía española en Roma, y que pues este banquero palentino de éxito, en este momento pues tenía el establecimiento bancario más floreciente de Roma entre los finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, él murió en 1610, pues decidió erigir y decorar una capilla dedicada a este San Diego de Alcalá, que tenía un doble carácter, por una parte funerario, por otra parte votivo. Su hijo Diego pues había estado gravemente enfermo. Este Juan Enríquez pues encomendó su vida a este humilde santo, San Diego de Alcalá. El niño sobrevivió a esa gravísima enfermedad y el padre decidió, su padre Juan Enrique decidió la construcción de esa capilla y su dedicación a San Diego de Alcalá. El protagonista absoluto de esta historia, o uno de los, el protagonista absoluto sin duda de esta historia, es Aníbal Carracci. Aníbal Carracci es el pintor contratado para la decoración mural y también con un cuadro de altar para la decoración de esta capilla. Aníbal Carracci era en este momento el pintor más famoso de Roma. Venía de decorar la Galería Farnese, que está en la actual Embajada de Francia en Roma, que está justo detrás de la Piazza Navona. Aníbal Carracci es un pintor boloñés que había llegado a Roma en pocos años antes, en 1594, no como un pintor joven, que era el viaje habitual de los pintores en esta época, pintores viajeros a ese centro productor de arte y, por lo tanto, autor de buenas, de pingües beneficios y de carreras artísticas importantes, como era la ciudad de Roma. Pues Aníbal Carracci llegó ya a una edad un poco más elevada, llegó con 34 años llegó como parte de la colonia boloñesa, podríamos decir, de pintores que tenían una característica, y es que a diferencia de otros muchos artistas, de los cuales tenemos problemas para establecer su filiación artística, perdón, pues porque pasaban de un taller a otro. Esto es algo relativamente frecuente en la Roma de la época. Los artistas pues trabajaban para un maestro una época, pero inmediatamente después podían pasar a otros muchos,
en función de las necesidades, a veces comerciales, sencillamente, de los distintos talleres. Los boloñeses, sin embargo, se tenían una enorme fidelidad a sí mismo y Aníbal Carracci pues no fue diferente a esta tradición boloñesa y estuvo incluso llevó a una parte importante de los artistas que habían formado, que se habían formado en su círculo y en su academia en Bolonia, y los llevó a participar en este y en otros muchos proyectos de su mano. Aníbal había llegado en el año 94, 1594, como digo, a pintar un salón de este palacio llamado por Odoardo Farnese, el cardenal Odoardo Farnese, que finalmente no llegó a pintarse. Tenemos en el Prado un dibujo, un magnífico dibujo, que probablemente pertenece a la decoración de esta primera, a una primera idea de esta decoración que no se llevó a cabo, pero sí, sin embargo, hizo un camerino y una galería. Fue la galería, la que están ustedes viendo en la imagen, la que pues, le provocó una fama inmediata y la que le elevó a esa circunstancia que he dicho ya de artista más importante de este momento en Roma. Esta galería, esta bóveda que estamos viendo, pues fue inaugurada en mayo de 1601. Como consecuencia de esta circunstancia, es decir, de la enorme fama procurada por esta obra, como consecuencia quizás también del carácter filo español de los Farnese, no lo sabemos bien porque las fuentes no nos lo dicen, pero por alguna de estas dos circunstancias, quizás y probablemente por las dos, pues Aníbal Carracci fue el elegido por este banquero español, Juan Enrique de Herrera, para la decoración de esta capilla, su capilla, en la iglesia de los españoles de Roma. El conjunto mural pues estuvo allí hasta más o menos 1833-34. En el año 35, 1835, ya había sido completamente arrancado de los muros. Y me van ustedes a perdonar si en la primera parte de esta conferencia he empezado con una foto pues fantástica de ese cuadro de Van Vittel que está en la exposición, y ahora me paso a una foto un poco más deprimente, en blanco y negro, de una iglesia, una fachada de la iglesia que ya no tiene nada que ver, está completamente alterada. Esa belleza que tenía en la otra foto, pues aquí, como digo, ya no corresponde, siendo la misma iglesia, pues ya no corresponde en absoluto a esa primera imagen. Esta foto pues debe ser un poquito antes de 1900, en realidad, desde el propio siglo XVII, la población española en Roma había empezado a decaer, continuó decreciendo a lo largo de todo el siglo XVIII, y como consecuencia de esa circunstancia, pues a inicios del siglo XIX, la Iglesia española de Roma amenazaba ruina. El hecho de que ya no fueran tantos los españoles residentes allí, el hecho de que se hubiera que mantener dos iglesias, el hecho de una cierta desgana también por parte de las autoridades españolas allí, pues había provocado esta situación no querida y que es descrita por los contemporáneos de una forma realmente dramática, podríamos decir. Es decir, aquí se llegaron a almacenar los carros de inmundicias, como los carros de basura, en definitiva, cuando el estado lamentable de la iglesia, pues llegó al convencimiento de que no podían continuar dándose misas, que no podía continuarse con su misión para la cual había sido creada, y empezó a alquilarse para usos como lo que estoy diciendo. Como consecuencia de esta circunstancia, pues empezó a pensarse muy seriamente en, punto número uno, la unificación de las dos iglesias, es decir, y en otras palabras, la renuncia a una de ellas. Finalmente, y a pesar de que los informes de los arquitectos que se solicitaron con este fin apuntaron todos al mantenimiento de esta iglesia por ser la más importante en términos históricos y por estar en un lugar enclavada en un lugar más importante de Roma, más representativo, pues a pesar de ello y por circunstancias no de todo claras, pues se decidió finalmente que la iglesia de Montserrat se convirtiera a partir de ese momento de los primeros años del siglo XIX, pues en la única iglesia española de Roma. Eso provocó pues un mayor deterioro, como pueden ustedes imaginar, y además, y como número dos, se llegó al convencimiento de que era imprescindible
pues extraer las obras de arte más importantes que atesoraba esa iglesia, que eran muchas, y llevarlas a la iglesia de Monserrato. Y el problema se planteó con algo que por su propia naturaleza, como son unas pinturas murales, pues no se puede mover de su sitio. Lo que se hizo fue buscar una solución, que fue contratar a la persona que trabajaba en este oficio de arrancar pinturas para el Papa, una persona de un enorme talento y que es el responsable de que ahora mismo las pinturas las podamos ver en la planta de arriba, Pellegrino Succi, que era, su oficio era este precisamente, ¿no? Era una práctica que se hacía con, perdón, esta es la iglesia de, tal y como está ahora la plaza, que se hacía con cierta frecuencia en la época. Luego hablaré más de eso. Aquí tienen ustedes lo que verán si van mañana a Roma, que es otra iglesia ya de nuevo con una fachada completamente diferente como consecuencia de las reformas que se llevaron a cabo a lo largo del siglo XIX. El final de esta historia un poco triste que les estaba contando a ustedes, de ruina y de incuria, pues fue la venta en la década de 1870 de la Iglesia española a una orden francesa, después de repetidos intentos de destruirla y de vender el solar. Eso fue un poco al final lo que el agente que salvó fue el propio Papa, que contrató a una serie de historiadores de arte de muchísimo talento, que fueron los responsables de argumentar en favor del mantenimiento de esta iglesia, que ya no iba a ser española porque el gobierno español estaba decidido a su venta, pero que finalmente, y gracias a sus buenos oficios, pues no se derribó. Para que se hagan ustedes una idea de qué estamos hablando, pues en el momento de la unificación italiana, cuando dejó de ser territorio del Estado Vaticano para convertirse en la capital de la nueva República Italiana, y como consecuencia de la necesidad de tener edificios que pudieran centralizar los nuevos servicios creados como consecuencia de la creación de este nuevo Estado, pues se pensó muy seriamente en convertirlo en la central de los telégrafos italianos. Aquí, pues, la fachada que da a la Piazza Navona, aquí tenemos la fachada que da a la parte de atrás, la actual vía del Rinascimento. Aquí tampoco tuvo demasiada suerte la Iglesia española, porque en el año 1935 y como consecuencia de las reformas emprendidas por Mussolini en la ciudad de Roma para abrir calles más anchas y acabar en parte, naturalmente, con el trazado medieval de la ciudad, pues destruyó la fachada original y además destruyó también una crujía, la primera crujía de la iglesia. La iglesia española es este segundo edificio, este que estamos viendo aquí, que, como digo, es una fachada de 1936, creo recordar. El interior de la iglesia es mucho menos conocido, sencillamente pues porque nadie se tomó la molestia de dibujarla o de grabarla, excepto las exequias del siglo XVIII con motivo de la muerte de los reyes de España. La más importante de todas ellas es sin duda esta que tienen ustedes en la imagen, que es la de Luis I. Y es la más importante para el tema que nos ocupa, naturalmente, porque la capilla es esta que tienen ustedes aquí abajo, esta de aquí, esta, la segunda del lado del Evangelio, la primera sería un altar solo, pero es la segunda en realidad del lado del Evangelio. Esa es la Capilla Herrera y esta es la Capilla Herrera ya no existe, ahora mismo es la entrada de la sacristía. Como ven ustedes, es una sucesión de, no voy a decir de despropósitos, pues no tenía la nueva iglesia del Sacro Cuor y no tenía ningún compromiso ni con la nación española, ni con Juan Enrique Herrera, ni con ninguno de nosotros, y por lo tanto hizo lo que le pareció oportuno con una capilla que había sido en buena parte muy maltratada como consecuencia del arranque de estas pinturas. Esta es la propuesta de despliegue de las pinturas de las que voy a hablar a continuación y que se pueden ver en la parte de arriba de la en la exposición de la parte de arriba de la sala C del museo. Entrando desde la nave, había un enorme arco, era una iglesia de tres naves y es una iglesia de tres naves a la misma altura. Eso es algo muy raro en Roma, pero así era. Curiosamente, la iglesia alemana es una iglesia que tiene la misma disposición, también muy extraña en Roma.
Pues desde este arco se abrían dos pinturas, luego hablaremos más sobre ellas, y ya entrando, pues existía esta disposición, pues como tiene cualquier capilla de cualquier lugar del mundo, probablemente, un sentido pues ascensional vertical, que pues tenía los frescos más grandes en la parte de abajo, y luego pues el resto de las pinturas se iban acomodando a la arquitectura. A la arquitectura del espacio que podemos evocar, pues porque no es muy difícil, la propia forma de las pinturas pues nos da la clave de dónde deberíamos ubicarla. Además, existen muchísimas descripciones de estas pinturas porque fueron pinturas muy célebres a lo largo de todo el siglo XVII. Prácticamente desde el momento de su realización, estamos hablando de 1604-1605, desde esa misma década, distintos textos de la época, ya sean biografías de artistas, guías de Roma, guías manuscritas, etcétera, hablan de estas pinturas y siempre, sobre esto no hay ninguna duda, siempre hablan en unos términos muy elogiosos. Eran pinturas muy célebres en Roma, llegaron a serlo, vamos. Pero vamos, pueden ustedes ver que a través de esas descripciones y a través de las formas de las pinturas, pues no resulta excesivamente difícil sospechar dónde estuvo cada una de ellas. Existen algunas dudas. Algunas propuestas son hipotéticas porque no tenemos la constancia de que, por ejemplo, en estos trapecios, pues no sabemos exactamente cómo se produjo, dónde estaba ubicado cada uno de ellos, pero sabemos que estaban dispuestos en este espacio. Lo que hemos hecho en la exposición es intentar evocar eso, pues porque es la única forma de entender estas pinturas arrancadas de los muros, que ha sido realmente una de las obsesiones desde el principio, desde el año 12, desde ese lejano año 12, hace 10 años, desde cuando nos pusimos a pensar en esta exposición, de cómo explicar esto al público, cómo conseguir que la presencia de un espacio que ya no es visitable, que ya no existe, de unas pinturas que ya no están en su lugar y que ni siquiera sabemos al 100% dónde estaban, cómo convertir eso en una exposición inteligible. Lo hemos hecho a partir de algo que no habíamos hecho hasta ahora, que era colocar un vídeo en la primera sala. Los vídeos normalmente los ponemos al final resaltando un detalle, que es el que nos interesa por la razón que sea, pero aquí lo hemos hecho tratando de llamar la atención sobre los aspectos principales de aquello que se va a ver luego, para lo que los visitantes tengan ya un primer acercamiento a las claves para la comprensión de la capilla. Existe un segundo filtro, esto creo que tampoco lo habíamos hecho nunca, un segundo filtro con todas estas exequias de las que voy a continuar hablando ahora, de los reyes de España, de esta de Luis I, pero el resto de las que reproducen el interior de la iglesia, que como digo son las únicas vistas interiores que conocemos de la iglesia. Y luego lo que hacemos es intentar evocar, que no reproducir, no en alzado, porque no podemos hacerlo en las salas del Prado, sino sobre un plano, la disposición original de la pintura. Aquí, estas dos ya la han visto ustedes, son las del arco de acceso, aquí estaríamos todavía fuera de la capilla, y luego a través de salas subsiguientes, pues las pinturas que se veían a la altura de los ojos, las pinturas del arranque de la bóveda, las pinturas de la bóveda y aquí las del casquete semiesférico de la linterna, la pintura que coronaba todo el conjunto. Eso hemos hecho, pues un despliegue original que era vertical, pues lo hemos convertido en unos planos sucesivos. Me encantaría pensar que funciona, en cualquier caso no teníamos ninguna otra opción porque nuestras salas tienen un poco más de 5 metros y la capilla pues son más de 14, es decir, no, en ningún caso podríamos haber evocado a través de la disposición original de las pinturas, que por otra parte tendrían el inconveniente de que no se veían con la proximidad con la que les mostramos ahora mismo. Esta exposición va a ir posteriormente a Barcelona y luego viajará a Roma. En Roma pretenden evocar a través de la disposición más o menos original de la capilla y creo que será también un espectáculo digno de verse. Perdón. Bueno, aquí tienen ustedes esto que les estoy diciendo de cambiar el plano con lo que evoco con esta flecha. Como decía antes, la más interesante de todos los libros de exequias es el de Luis I, y lo es por esta estampa. Esta estampa es una estampa de grandes proporciones que tienen ustedes en la exposición y que es importante, que es realmente trascendental por esto que ven ustedes aquí en la parte izquierda, en la segunda, como les decía antes, que es la Capilla Herrera.
de la Iglesia de los Españoles. Esta es la única vista que tenemos, y en la cual, y de una forma casi milagrosa, se pueden ir viendo las pinturas, una parte, sesgadas, pero presentes, de la iglesia. He hecho, tienen, bueno, tienen, aquí he metido la foto de, la, de tal y como lo tenemos expuesto en la exposición. Y luego, pues también en esta primera sala, esta sala, perdón, vuelvo atrás, esta sala, pues era donde pretendíamos haber colocado este relicario con un dedo, da un poco de grima, con un dedo del santo que fue donado por la infanta Margarita de Austria, que hemos descubierto con motivo de esta exposición. Es decir, era una cosa que estaba prohibida, teníamos toda la información de archivo, hay muchísimo, muchísima información sobre este legado a la familia Herrera y sobre el depósito en la capilla. Se daba por desaparecido, pero ha aparecido en la iglesia de Montserrat. Estamos muy satisfechos de este hallazgo, con motivo, como digo, de la exposición de aquí de Madrid. Lo habríamos colocado en ese ambiente, pero sencillamente, y por el carácter de opcional que tiene, pues no nos lo han dejado, cosa que hemos comprendido perfectamente. El rector de la iglesia de Montserrat no nos lo ha dejado, y ya digo que, bueno, pues respetamos absolutamente, como no podía ser de otra manera, pues una resolución que tiene toda la justificación del mundo, ¿no? Esta estampa es importante porque podemos ir estableciendo una correlación entre lo que vemos aquí, por ejemplo, esto, y lo que vemos en la exposición. Aquí lo tienen, ven a San Juan con el brazo levantado, y aquí lo tienen ustedes también. Si acercamos la imagen, pues podemos hacer algo parecido con este medio punto, que también corresponde, pues, con esta mujer aquí. Bueno, es una evocación, pues, muy somera, evidentemente. Estamos hablando de un detalle que tiene 4 centímetros nada más en el original. Y si vamos un poquito más abajo, pues también podemos establecer la misma correlación, ¿no? En la exposición se puede hacer también. Es decir, a través de una enorme reproducción que hemos hecho, se puede salir al pasillo, podríamos decir, al pasillo, desde el cual se puede establecer esta misma relación, que nos gustaba desde el principio que pudiera verse de esa misma forma, ¿no? Este personaje que mira el milagro del santo, ahora hablaremos de ello, con admiración, pues es este que aparece aquí en sombra y que es el mismo personaje. En realidad, este arranque de las pinturas es algo que hasta este momento prácticamente no se había producido. Es algo que se produjo en esta época por un interés estrictamente comercial. Se trataba de poner en el mercado pinturas que hasta ese momento no lo habían hecho. Se hacían a través de talleres que actuaban casi, no voy a decir de una forma secreta, pero casi secreta, porque podríamos decir eran talleres que habían desarrollado fórmulas del arranque, que eran las que les permitía pues tener a veces fórmulas casi podríamos decir de monopolio o situaciones de monopolio en un mercado floreciente, que era, como digo, el del arranque de pinturas para poner en el mercado obras que no lo habían podido estar hasta ese momento. Hasta tal punto empezó a ser frecuente esta práctica que el Papa tuvo que regularla y prohibirla, excepto si no era con un permiso específico, que la Embajada Española en Roma consiguió, y luego consiguió también, sorprendentemente, el permiso de exportación. Ambos fueron pedidos y ambos fueron concedidos. Ya digo que fue una práctica relativamente frecuente. Si van ustedes a distintos museos europeos, he escogido, por ejemplo, este de la National Gallery de Londres, pues del Domenichino, pues es también un fresco arrancado por el mismo personaje, por este Pellegrino Succi, de una villa en Frascati. No todos los frescos han sobrevivido. Fueron 19 pinturas, de las cuales tenemos 16. Esas 19 pinturas fueron llevadas hasta Barcelona, por mar, evidentemente, y desde ahí solo 7 de ellas pasaron a Madrid. Al principio tenían que pasarlas todas ellas, esa era la correspondencia diplomática, está clarísimo, todas debían pasar a Madrid. Sabemos también que una vez en Barcelona, pues, y debido a los costes y a las dificultades de manipular esas cajas tan grandes, pues la reina Isabel II decidió su regalo estamos hablando del año 51, 1851, su regalo a la Academia de San Jorge de Barcelona, y
De nuevo un cambio de planes, solo una parte de ellas, 9 se quedaron en Barcelona, 7 pasaron a Madrid. Y tampoco hemos encontrado papeles, ni en Madrid ni en Barcelona, que nos clarifiquen por qué se disgregó el conjunto. Las tres perdidas las conocemos, sin embargo, a través de estos aguafuertes del 1646, que son bastante mediocres en su realización, pero que nos permiten conocer el aspecto original de las pinturas. Por ejemplo, pues una de ellas es este San Juan Bautista, perdido. El otro sería este San Juan Evangelista, también perdido, pero que conocemos gracias a esta estampa que están ustedes viendo. O este San Jerónimo, que es la tercera pieza que no conocemos, ¿no? Ya digo que la parte negativa es que han desaparecido. Al parecer se depositaron junto con el cuadro del altar en la iglesia de Montserrat. El cuadro sigue en la iglesia de Montserrat. Bueno, ahora está en la exposición. Pero estos tres fragmentos no han aparecido hasta ahora. He hablado con dos rectores y los dos, muy amables, me han hecho visitar toda la iglesia y eso, y no están. No sabemos si han podido salir en algún momento o si se han destruido. El hecho de que permanecieran en Roma a lo mejor es un indicio de que estaban en mal estado de conservación, que no podían transportarse y quizás pues ya no existen. Ahí tienen ustedes la fórmula que hemos encontrado en la exposición para evocar la presencia de esos fragmentos perdidos, que son a través de las fotografías de estas estampas. Aquí tienen ustedes una, aquí tienen ustedes otra en sus ámbitos correspondientes. Seguimos con las historias en blanco y negro, las historias tristes de todo lo que estoy contando, las cuento en blanco y negro. La parte de Barcelona y la parte de Madrid, que a partir de ese momento y hasta ahora han tenido vidas diferentes, pues en Barcelona, desde los años 30, desde el siglo XX, desde la década de 1930, pues las obras empezaron a verse habitualmente en el MENAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, desde donde pasaron en el depósito, desde la Academia al MENAC, y desde la década de los 90 pues fueron restaurados y podían verse en una situación bastante buena. El conjunto de Madrid, por ejemplo, este fresco que tienen ustedes en la imagen, que forma parte del conjunto de Madrid, este otro es de Barcelona, en fotos antiguas, pues tuvo una suerte diferente. Se expusieron también, fueron barnizados muchas veces, fueron tratados como pinturas al óleo, hasta que llegó un momento en que, como consecuencia de los repintes existentes en las pinturas y como consecuencia también de la aplicación continua de barnices que amarillearon completamente, pues llegó un momento en que ya no se pudieron continuar viendo en las salas. Luego pues pondré alguna foto de cómo se veían en el museo. Y fueron retirados en los años 70. Desde entonces no se ven. El conjunto de Madrid no se ve desde los años 70. Ahí diríamos ya casi dos generaciones, una generación de visitantes del museo, contando con los más jóvenes, dos generaciones que no conocen estos frescos. Los ven ahora y los ven restaurados desde el siglo XIX, ¿no? Desde antes no se veían así. El tema es que en esas circunstancias y con fotos antiguas, la persona que ha creado más opinión sobre la figura de Aníbal Carracci, que fue Donald Posner, en una monografía dedicada a este artista, que todavía funciona como la monografía canónica de este artista, pues a partir de fotografías como la que estamos viendo, no a través de la contemplación directa de las pinturas, sino de fotografías antiguas, en las que los cuadros aparecían pues en muy mal estado, lo ven ustedes en esta o en esta otra, pues decidió que las obras estaban en un pésimo estado, lo cual era cierto, y que eran irrecuperables, lo cual, como se puede ver en la exposición, pues no es del todo cierto. Hay algunos frescos que están en muy mal estado de conservación, hay otros que están en un magnífico estado de conservación. Nos encontramos un rango muy amplio de conservación, desde algunas que están, como digo, en magnífico estado y otras que están muy, muy, muy deterioradas. En cualquier caso, por la autoridad de este investigador, pues todos aquellos que siguieron decidieron que las obras estaban en muy mal estado, que eran irrecuperables y que esa fase final de la producción de Aníbal Carracci pues seguiría siendo para siempre un agujero negro en su biografía. Es decir, estamos hablando, ya lo he dicho, 1604-1605, el momento después de la Galería Farnese y, por lo tanto, el momento de máxima capacidad creativa del artista. La capilla
Herrera, ya lo he dicho, había recibido las mejores críticas en su momento, pues se había perdido para siempre y no teníamos la posibilidad de saber cómo era esta fase final de la vida de Aníbal de Carracci. Digo fase final, él murió en el año 9, 1609, 1604, 5 no es necesariamente la fase final, pero pintando esta capilla sufrió una grave enfermedad, ya en ese momento era un enfermo crónico, pero tuvo un ataque, no sabemos exactamente de qué, tuvo un ataque que lo incapacitó para subirse a los andamios y para continuar con la obra. Fueron los miembros de su círculo los que terminaron la obra. Este conjunto había sido previsto inicialmente como una labor de colaboración, pero llegó un momento, como digo, y luego explico dónde y cómo, que ya no pudo ser y Aníbal se dedicó simplemente a la dirección intelectual, a la inventio, como se decía entonces, de la pintura, pero no a la realización práctica de la misma. Bueno, aquí tenemos las fotos del Museo del Prado que están en la puerta baja, ya no existe la puerta baja de Goya, los mayores la recordarán, se entraba también por esa parte donde están ahora las taquillas y ahí había una entrada en la cual estaban las pinturas. Era un lugar muy poco preeminente del museo, ¿no? Ya en este momento estamos hablando de 1850, cuando llega 1870 pasan al Museo del Prado desde el Museo de la Trinidad y es el momento en el que comienza decididamente el descrédito de la escuela boloñesa y es el momento en el que los artistas boloñeses, incluso pues, los más importantes como puede ser este, Aníbal Carracci, Guido Reni, etcétera, pues como digo, caen en un enorme descrédito e incluso sus obras pues forman parte de una campaña selectiva de depósitos pues que los llevan a lugares inverosibles de la geografía española donde impiden su contemplación incluso por los especialistas de esto. Fueron recuperados la inmensa mayoría en la década de 1960. Bueno, y ya pasando directamente a las pinturas y más rápidamente, pues empezamos con las pinturas del exterior de la capilla, esta Asunción de la Virgen, que probablemente sea la última pintura realizada, al menos en parte, por Aníbal Carracci. Luego explicaré un poco por qué digo esto y cómo se pinta un poco al fresco. Pero me gustaría hacer un repaso general de todas ellas, para que tengan ustedes en la cabeza de qué estamos hablando. Llevo ya un rato hablando de las mismas y todavía no he hecho más que mostrar fotografías pequeñas. Esto es sin duda uno de los mejores, es Francesco Albani, no cabe ni la menor duda. Uno de los mejores frescos, la conservación es relativamente buena y además es uno de los más coloristas. No entendemos bien por qué estas modificaciones del color. Quizás sea una cuestión del arranque, quizás el hecho de que estuviera en el exterior, lo recuerdan ustedes en el arco de acceso a la capilla, pues por las condiciones de luz no lo sabemos exactamente, pero pudo ser alguna circunstancia de esta naturaleza. Así es como se ven en la exposición, no podemos llevarlas a la parte alta de un arco, pues porque sencillamente las salas del museo no dan esa posibilidad. Luego, entrando en ese ámbito que les decía a ustedes de lo que se podía ver a la altura de los ojos, pues los frescos más... el elemento fundamental era lo que se encontraba enfrente de la puerta, es decir, el cuadro del altar, que es un óleo sobre tabla. Ven ustedes la tabla, en la altura de la cara de Cristo, ven una de las tablas, se ve claramente, y dos frescos a los lados. Es decir, ahí combinó un óleo sobre tabla con dos frescos, San Pedro y San Pablo. Se trata del propio San Diego presentando a Diego Enríquez a Jesucristo, no a la divinidad. Así es como se ven en el museo, ahora mismo en el museo, en la exposición temporal. Y los dos frescos que existen a los lados, también no cabe duda alguna sobre ello, son obras de Francesco Albani. Francesco Albani, una vez que Aníbal Carracci ya no pudo continuar con la obra, se reservó para sí las obras más importantes, aquellas más grandes y aquellas que tenían un mayor disfrute, podríamos decir, a la altura de la vista. Es este Milagro de las Rosas. Aníbal Carracci pues tuvo problemas con la iconografía. Por una parte era el hecho de que el santo hubiera sido pues recientemente santificado. No existía una tradición, prácticamente la tuvo que inventar él, no la tuvo que inventar porque había algún ejemplo previo, pero prácticamente la tuvo que inventar él.
Eso por una parte, y por otra parte el carácter menor de la vida y de los milagros de este santo. Era un franciscano lego cuya vida milagrosa la verdad es que daba para pocas alegrías. Uno de los milagros más celebrados es el que está, lo tienen ustedes en la imagen, en un momento de enorme carencia de alimentos, incluso en el propio convento. Pues este santo, San Diego, pues se dedicaba a escabullirse del convento y distribuir entre los pobres pues trozos de pan. Uno de los frailes se dio cuenta, se enfadó muchísimo con San Diego, lo persiguió y cuando estaba delante de todos los mendigos, ahí iba a comenzar la distribución del pan, pues le obligó a que le mostrase qué es lo que tenía en el regazo, y lo que tenía era, por intercesión de la Virgen, pues un ramo de rosas, ¿no? Este es uno de los milagros más celebrados y más conocidos de este santo. Este otro, la pintura que está justo enfrente, es el del aceite de la lámpara de la Virgen, con la cual curaba las enfermedades el santo, ¿no? Ante la mirada de sorpresa esta de este personaje que hemos visto a la derecha ya en una imagen anterior. Y la madre que implora, pues en este primer plano, que implora por la sanación de su hijo, que le presenta al santo, ¿no? En los lunetos, pues comienza algo que ha vuelto loco a todos los historiadores de arte, incluso a los más a las figuras pues más respetadas en esta pintura del ámbito carrachesco de principios del siglo del primer tercio del siglo XVII. Y es a quién corresponden todos estos frescos. En parte por su desgaste como consecuencia del arranque. Piensen ustedes que el arranque pues es una maniobra muy traumática, ya no tanto hoy en día, probablemente ya no lo sea. O quizás un poco, pero desde luego no en la misma medida en lo que lo era entonces. En el vídeo previo de la exposición, pues lo hemos intentado explicar. Este arrancador lo hizo muy bien. Estas piezas, que son muy grandes, pues están sacadas las arrancó de una sola pieza. Probablemente el problema fundamental, aparte del estado de conservación que pudieran tener los frescos en el momento del arranque, tiene que ver con el arranque con un medio acuoso que probablemente se ha llevado en buena parte toda la intervención en seco, que sabemos que existió. Esto no es ningún problema. La intervención en seco, es decir, cuando el mortero ya estaba ya seco, pues no tiene la misma estabilidad que la pintura al fresco, es decir, cuando el mortero todavía permanece al fresco y se produce, por una parte, la penetración de la pintura en los estratos del mortero, y por otro lado un fenómeno químico que se llama la carbonatación, que convierte la superficie de la pintura en algo muy parecido a una piedra, ¿no? Bueno, pues el seco ya no se produce eso y la pintura no tiene la misma estabilidad. Como consecuencia de ese arranque, probablemente una parte importante de ese acabado al seco se ha perdido. No sabemos en qué medida, pero tenemos la constancia que existen pinturas como esta en muy mal estado de conservación. Esta probablemente sea la peor de todo el conjunto. Esto es del MENAC de Barcelona, la anterior también lo es. Hasta ahora hemos visto solo pinturas del MENAC. Pero este estado de conservación también nos permite probablemente avanzar también en el conocimiento. Sigo hablando de quién ha hecho estas pinturas. Nos ayudan las fuentes de la época que describen todas estas pinturas con enorme detalle. Se trataba de un proyecto muy importante, de un pintor muy importante. Por lo tanto, los biógrafos de los pintores italianos de esta época pues describen, ya digo, con gran lujo de detalle la marcha de estos trabajos. Los dos más importantes, Bellori y Malvasia, pues insisten en una circunstancia probablemente cierta, a juzgar por la pintura que estamos viendo, y es que Aníbal Carracci, que ya no podía subirse a este andamio, ya era después de su enfermedad, pues le encargó a un pintor joven, como todos ellos eran en este momento, la realización de este fresco. Este pintor es Sisto Badalocchio, un pintor pues de los menos conocidos desde el círculo de Aníbal Carracci, que no había desarrollado todavía la habilidad, el entrenamiento, podríamos decir, la habilidad de la pintura al fresco, que requiere habilidades diferentes de la pintura al óleo, ¿no? Lo hizo y lo hizo mal, lo hizo bastante mal, hasta el punto que, muy decepcionado, Aníbal Carracci le pidió a Francesco Albani que picara la intervención de Sisto Badalocchio y que pintara él mismo un fresco nuevo.
El problema surgió ahí porque Aníbal y Car perdón, Francesco Albani y Sisto Badalocchio eran amigos, eran compañeros, y no quería, Francesco Albani no quería humillar a su compañero de esa manera. Con lo cual lo que hizo fue, en vez de picar el fresco, pues pintar encima, repintarlo en aquellos aspectos más débiles de la intervención de su amigo. Quizás fuera esta, y quizás sea esta la explicación que justifique, por una parte, el mal estado de conservación, una parte importantísima de la intervención de Francesco Albani se habría perdido, porque en parte podemos sospechar que fue al seco, una pintura más inestable, como he dicho antes, y eso podría justificar el estado desigual, el mal estado, y por otra parte que sea la pintura de menor calidad de todo el conjunto, hasta el punto que hay algunas debilidades que sorprenden. Esto es algo absolutamente impropio de pintores con tan buen oficio como los que estamos hablando. Todos ellos son magníficos pintores, ¿no? Pues problemas de estabilidad, de proporciones, como por ejemplo, o de la propia. De la propia anatomía de esta cara, ¿no? La falta de relación de estas figuras que se ignoran, la propia falta de espacio entre ellas, son detalles impropios de un conjunto tan importante como el que estamos hablando, ¿no? Quizás lo que podamos proponer como hipótesis es que Francesco Albani intervino más en el primer plano, donde se encuentran las figuras de más calidad, y quizás lo hizo aquí en mayor medida con una pintura al fresco. Quizás aquí fueron una intervención más somera, puesto que eran en planos sucesivos, más en sombra, con menos protagonismo narrativo, etcétera. Podríamos plantear eso como hipótesis, y eso podría justificar, pues, la menor calidad de algunas de las figuras y su estado de conservación. En este, pues, ocurre un poco en la mitad izquierda, ocurre un poco más o menos lo mismo. Bueno, empezamos ya con las pinturas del Prado. He traído los dos mejores óvalos, que son sin duda obras de Aníbal Carracci y de lo mejor que existe en el conjunto. A esto me refería antes, junto con obras como la que hemos visto aquí, en estado de conservación pues muy negativo, nos encontramos estas otras pinturas cuya conservación es pues muy, muy, muy aceptable. Y las mostramos de esta manera en la exposición, perdón. Las mostramos de esta manera en la exposición. Siempre, no lo he hablado, asociados a los dibujos. Y ya por fin llegamos a la parte de la bóveda donde se encuentran las figuras pues más importantes, porque son todas de Carracci, de Aníbal Carracci, y en algunos casos pues los mejor estado de conservación. La restauración, no lo he dicho, no fue realizada por ninguno de los restauradores del Museo del Prado, porque no los hay aquí que tengan esa especialidad de la pintura mural. Contratamos a Ignacio Fernández, que hizo un trabajo realmente extraordinario, ¿no? Nos dejó profundamente satisfechos con el resultado de su intervención. Son cuatro en total, hablando de pasajes de la vida o milagros de la vida del santo, que como pueden ver en este caso, pues la aparición a través de un ángel de comida en sus movimientos por la provincia de Sevilla, pues no daba para mucho juego, pero era lo que Aníbal Carracci tenía a mano pues para mostrar la vida del santo. Y así lo mostramos en la exposición, hasta llegar al final, el casquete semiesférico de la linterna que culmina todo este conjunto, que es de Francesco Albani. Eso también lo tenemos completamente seguro, y también nos citan las causas de que sea así las fuentes documentales. Y es porque se trataba de un lugar muy estrecho, muy incómodo, y además que tenía una contemplación muy parcial. Había que colocarse justo debajo de él para que pudiera contemplarse como lo estamos viendo ahora. Entonces, Aníbal Carracci permitió que fuera Francesco Albani el que pintara esa parte. Y así se ve en la exposición. Bueno, les he hecho este recorrido, que es el recorrido canónico de la exposición, por aquí, todo esto, ya tal y como les he mostrado antes, hemos terminado aquí. Pero podríamos proponer, esto que estoy diciendo, evidentemente no tiene ningún recorrido, pero es algo que les digo a ustedes en una conferencia, no digo que se vaya a hacer así, pero podríamos haber propuesto un recorrido que fuera exactamente el recorrido a la inversa. Es decir, entrando por la salida, entrando por aquí,
y haciendo el recorrido exactamente a la inversa. ¿Y por qué podríamos haber hecho esta circunstancia? ¿Por qué podríamos haber promovido esto de esta manera? Pues es porque de esta manera se habría entendido mejor la forma en la que la pintura fue realizada. Es decir, una pintura mural por su propia naturaleza es muy sucia y por ello los pintores empiezan siempre por la parte alta. Esto es algo que ocurre siempre, no hay duda sobre eso, siempre por la parte alta. Y además nos lo confirman las fuentes documentales. Es decir, la pintura empezó por aquí, por el Dios Padre que les enseñó en último lugar. No tenemos la menor duda. Fue la primera parte que realizó, ya he dicho al principio, que se planteó todo como una labor conjunta entre Francesco Albani y el maestro Aníbal Carracci. Esto le correspondió en exclusiva a Francesco Albani. Lo siguiente, es decir, bajamos un poco, llegamos a la bóveda, todavía con Aníbal con buen estado de salud, o relativamente buen estado de salud, pues se repartieron estas pinturas que fueron realizando conjuntamente las dos. Era un espacio angosto, pero se iban pasando. Probablemente los tres deberían tener un albañil que les tendía el mortero y luego se iban turnando los tres. Esto es algo frecuente también, no plantea ningún problema. Luego, y sin que sepamos las razones que lo justifican, quizás porque ya había demasiados oficios trabajando en un espacio muy pequeño, marmolistas, yeseros, etcétera, pues Aníbal Carracci decidió continuar por el exterior de la capilla, es decir, dejó el interior y se pasó aquí para pintar estas dos pinturas. Como digo, siempre la parte de arriba primero y luego lo que viene debajo. Primero la Asunción y luego los apóstoles en el sepulcro. Aquí es donde le dio el ataque definitivo. Aquí ya se acabó Aníbal Carracci como para la práctica de la pintura encima de un andamio. La parte alta todavía podemos sospechar la presencia del maestro. La parte de abajo es totalmente de Francesco Albani. A partir de ese momento volvieron al interior de la capilla, es decir, pasamos aquí, y a partir de este momento solo estas partes pequeñas, que es posible que se pintaran antes, estos óvalos, en parte fueron pintados por Carracci, pero todo el resto son miembros de su círculo, podríamos decir. Este Sisto Badalocchio, Francesco Albani, Giovanni Lanfranco, etc. El círculo es relativamente amplio y no todas las fuentes se ponen de acuerdo. Y finalmente llegó a la parte baja, en las pinturas de los milagros, el milagro de la rosa y del aceite de la lámpara, que se reservó Francesco Albani para sí mismo, y con estos dos, San Pedro y San Pablo, que existen muchísimas dudas sobre la atribución. El cuadro del altar probablemente sea el más conflictivo de todos, fue lo que se pintó al final, estoy hablando de esto, de este cuadro, en el que el santo presenta al niñito, a Diego, a Cristo, a la divinidad. Es un cuadro sobre el que no existe, no es que ya no exista acuerdo, sino que cada uno de los especialistas que hay o ha habido y han opinado sobre la autoría de este cuadro, plantea una opción diferente. Lo que en todos parecen estar bastante de acuerdo es en una labor colectiva, que es un poco lo que define también esta escuela, ¿no? Y por también lo que define la pintura mural, es decir, trabajar todos despojándose de su estilo particular, el de cada uno de ellos, para asumir el del maestro, de forma que en esta labor colectiva pues no pueda distinguirse la mano de uno de otro, ¿no? Es así como se pinta una pintura mural, pero curiosamente también es así como se pinta en el entorno de los Carracci una pintura como es un cuadro de altar. Para completar este mensaje, pues puedo hablar un poco de cómo nos ayudan los dibujos, que están presentes muchos de ellos en la exposición, a lo largo de esas tres etapas, Madrid, Barcelona y Roma. Aquí vemos un tercio de los dibujos existentes, ¿no? Los primeros dibujos de los que voy a hablar muy rápidamente, porque ya se va echando el tiempo un poco encima, es de estos dibujos, tres creo que he traído, en los cuales, que son copias, sabemos que por la calidad un poco deficiente no son obras del maestro, probablemente son copias. Como por otra parte también sabemos que se hacía continuamente en esta época y en otras muchas, las copias del dibujo del maestro, así se hacía a mano, así se aprendía a dibujar, dibujando, copiando los dibujos del maestro. Estos son copias que no podemos atribuir, pues, por la falta de talento del copista. Son copias originales de Aníbal Carracci, que como puede verse, pues reproducen uno de los frescos.
Lo que ocurre es que tienen este formato rectangular, es decir, en este momento, en el original, el dibujo original, que podemos suponer muy próximo a este, pues Aníbal Carracci todavía no había tenido en consideración que las pinturas tendrían un formato de trapecio y que por lo tanto tenía que abatir las figuras que estuvieran más próximas a los extremos. Esto es lo que hace después, pero no al principio. Es decir, estos son los dibujos, las ideas más preliminares. Todo empieza aquí. No tenemos los originales, pero tenemos estas copias. Vemos una de ellas, vemos el milagro del horno, en el que ocurre más o menos lo mismo. Esta figura, por ejemplo, nos da la clave de que el formato trapezoidal no había sido inicialmente previsto, no había sido previsto por Carracci. O esta otra, donde muy probablemente, aquí parece que sí, que hay cierta unanimidad por parte de los especialistas, pues esta figura fue incluida por Francesco Albani en esta segunda intervención de la que les he contado y que no estaba prevista en el dibujo original. Sabemos también que Francesco Albani, perdón, que Aníbal Carracci realizó dibujos específicamente para este conjunto, pero que también se aprovechó de otros conjuntos que tenían sus carpetas. Por ejemplo, este otro, que por su estilo es previo a la decoración de la Capilla Herrera, no sabemos para qué conjunto fue ideado, no lo sabemos, para qué pintura, a qué pintura debía participar, no, quizás simplemente fue desechado, pero sabemos también que fue utilizado aquí. Es decir, de nuevo la figura se abate, cambia los pies de postura, el atuendo es completamente diferente, pero la disposición, la actitud del personaje es exactamente la misma. Y sabemos también que cuando comienza la intervención de sus discípulos, pues empezamos a encontrar las primeras diferencias entre los dibujos y las diferencias serias entre los dibujos de figuras y los frescos. Este dibujo, sabemos por el estilo y por el talento, por la maestría, es Aníbal Carracci, no hay ninguna duda, tampoco tenemos dudas de que esto sea de Francesco Albani. El maestro hace esta propuesta para San Pedro, para el grupo de San Pedro, es decir, para esta figura, que al principio debían haber sido dos, y Francesco Albani lo resuelve de una forma completamente distinta, ¿no? Lo que hace es pues suprimir una de las figuras y evitar esta pues mirada hacia atrás que tenía esta figura que mantiene, que sostiene las rosas. Estas son las modificaciones que empiezan a introducir, sobre todo Francesco Albani, que gozaba de la preeminencia entre todos los pintores que participaban en ese momento, no de Albani, evidentemente, y al mismo tiempo de la enorme confianza del maestro. Lo que hemos hecho en la exposición es colocar, de forma que pueda relacionarse muy obviamente, pues los dibujos con las figuras con las que están desarrolladas. También sabemos que en un momento concreto Aníbal pues deja de dibujar, probablemente porque ya no puede hacerlo, y son los propios miembros de su círculo los que comienzan a dibujar. Por ejemplo, esta es una pintura, no lo he dicho antes, lo digo ahora, de Giovanni Lanfranco, casi con toda seguridad es de Giovanni Lanfranco. Digo casi con toda seguridad porque muchos de estos artistas son muy jóvenes en este momento. No sabemos cómo pintaba al fresco en este momento Giovanni Lanfranco en 1604-1605. Luego desarrolla un estilo muy característico que es muy fácilmente identificable, pero no todavía en esta época. Y estos dibujos sí que parecen suyos. Sí que parecen suyos. Es decir, podemos sospechar que Giovanni Lanfranco en este momento ya tiene toda la responsabilidad de uno de los lunetos. Bueno, el capítulo siguiente que quería hablarles es de la restauración, ¿no? Que ha sido algo muy satisfactorio. Así es como encontramos los frescos en los almacenes del museo, es decir, habían sido retirados, ya lo he dicho, en los años 70 por estar como estaban, ya tenían un aspecto que no permitía su colocación en salas. Y este es el aspecto que tienen ahora mismo, ¿no? Creo que es muy, 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 muy diferente. No tanto por todo ese velo amarillo que tenía y toda la eliminación de repintes, sino también, y muy, muy importante, porque han recuperado ese aspecto de pintura mural, de pintura
caliza, ¿no? De pintura que es un muro arrancado, en definitiva, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y que antes habían perdido como consecuencia de su tratamiento como pinturas al óleo que habían sido una y mil veces barnizadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo también, pongo algunos ejemplos porque si no nos vamos de hora y no quiero ya hablar mucho más, de cómo se debió pensar el arranque, voy un poquito para atrás, son la información que nos ha proporcionado la restauración. Podemos sospechar que este fue el primero de los trapecios arrancados. Así se los encontró Ignacio Fernández. Y bueno, con esta trasera, que corresponde con la original, es decir, así es como fueron dispuestos una vez que el arranque tuvo lugar. Es una operación tan bien hecha que no ha sido necesario cambiarla desde 1830. Ahí sigue y ahí seguirá porque es magnífica realmente la intervención. Y vemos que esto está aquí en el taller de restauración y vemos que es completamente plana. Sin embargo, sabemos también por el resto que tenían todas una forma cóncava. Lo que se hizo probablemente en la primera de ellas fue intentar llevar al plano la pintura, pues para poder colocarla sobre una pared. Esa fue la primera intención. Lo que pasa es que para hacer eso fue imprescindible romper la pintura. Aquí tienen ustedes, esto está en pleno proceso de limpieza y ven ustedes cómo van apareciendo ya las grietas de esas rupturas que en 1834-35 pues el arrancador pues obligó con presión probablemente a la pintura pues a adoptar ese plano y necesariamente rompiendo su superficie. La intervención pues no fue muy exitosa y fue esa la única ocasión en la que se intentó algo pues tampoco adecuado. Por otra parte, los otros tres trapecios continúan con su forma cóncava. Aquí tienen ustedes el fresco ya pues restaurado. Y pues hemos aprendido muchísimas cosas con la restauración, tanto en Barcelona como aquí. Les pongo ahora mismo dos frescos de Barcelona y hemos aprendido, por ejemplo, con las jornadas, cómo se hacían. Sabemos por la documentación de archivo que estos dos personajes, San Pedro y San Pablo, que estaban a los dos lados del altar, pues se pintaron en dos jornadas, es decir, en dos días distintos. Esta es la primera, más pequeña, pues porque es la más difícil, tenía las manos y la cara. Había un andamio, también sabemos eso por las cuentas que se han localizado en los archivos romanos, las cuentas de un archivo que se movía de uno a otro, de San Pedro a San Pablo, un andamio móvil. Un primer día, que es este de aquí arriba, y un segundo día más amplio, en el que se hizo esta parte de abajo. Es decir, una pintura en dos días, las dos pinturas a los dos lados del altar, cuatro días. Esta pintura más grande, la Asunción, pone extensión, pero es la Asunción de la Virgen, pues son cinco jornadas en total. Trabajó durante cinco días, es lo que podemos deducir de estas líneas de jornadas, siempre empezando por arriba, como he dicho. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Así es como se pintó este fresco. Y eso lo sabemos, afortunadamente, pues gracias a las restauraciones. Y me gustaría terminar, pues, continuando con este tipo de informaciones que complementan la visita, que es lo que he pretendido hacer a lo largo de esta conferencia. Desde el año 12, pues creímos en la... Antes del año 12 incluso creímos en estas pinturas. Estaban completamente repintadas, ya lo han podido ver en esa fusión que he hecho de dos fotografías, la antigua y la moderna. Estaban completamente repintadas y con un aspecto realmente pues muy lamentable. Teníamos las dudas de si el experimento iba a funcionar o no iba a funcionar. Si comenzábamos la restauración y lo que íbamos a encontrar detrás de tantos barnices y detrás de tantos repintes iba a ser pues Francesco Albani y Aníbal Carracci o qué, porque realmente era imposible siquiera sospecharlo a través de lo que manifestaba pues la propia contemplación de las pinturas. Quizás la parte más satisfactoria fue esa. Todos esos años, fueron tres años de trabajo muy intenso para restaurar los siete fragmentos del Museo del Prado. Empezamos por los mejores, porque eran los que nos iban a dar la auténtica medida de hasta dónde podíamos llegar. Es decir, si los buenos, realmente los que parecían mejores, los que parecían en mejor estado de conservación, realmente se confirmaba esa primera impresión,
pues podríamos continuar con el resto. Si no, pues no habríamos continuado, evidentemente. Los resultados fueron simplemente excepcionales. Y continuando con esto que les decía a ustedes, que es mostrarles aquello que no van a poder ver con tanta claridad en la exposición, o llamando la atención de ustedes para que se dediquen a ello, pues me gustaría terminar la exposición, perdón, la conferencia, mostrándoles algunas fotos de detalle de lo que se puede ver, de lo que no se percibe tan claramente, pues para que también revivan conmigo pues toda esa experiencia durante 3 años de descubrimiento, de emoción, de satisfacción, de enorme satisfacción, pues por poder haber rescatado unas pinturas en las que realmente, tengo que decir con satisfacción, nadie había creído hasta ese momento, ¿no? Y haber podido crear este enorme milagro que ha sido poner a 3 instituciones diferentes, a 4 instituciones diferentes, si contamos con la Iglesia Romana, la Iglesia Española en Roma, aquí el MENAC de Barcelona y el Palazzo Barberini, para hacer esto posible. Empezamos con una de mis preferidas, que es este San Lorenzo, que ven ustedes que Donald Posner pues no tenía razón, es decir, el estado de conservación de la pintura es pues espectacular, realmente espectacular. Vean ustedes cómo esto forma parte de las pechinas. Esto probablemente estaba a unos 12 metros de altura, es decir, la posibilidad de contemplar estas luces en los ojos, estas luces que dan viveza a un ojo, pues eran nulas. Es decir, es un pintor con oficio, un pintor con orgullo, un pintor, un maestro de la pintura, que hace este tipo de, nos regala este tipo de detalles que difícilmente iban a ser contempladas desde el suelo. O también una de mis favoritos, también corresponde a una pintura del Prado, que es de las que tengo, por otra parte, pues mejores fotografías. Esta imagen que he llamado antes, le he llamado la atención en relación con el dibujo, que es, pues de nuevo, un fragmento memorable de la pintura romano-boloñesa del primer tercio del siglo XVII, que afortunadamente pues tenemos en el Museo del Prado como consecuencia de todas esas circunstancias, a veces felices, a veces no tanto, que les he estado ustedes contando pues a lo largo de esta conferencia. Podríamos hablar de lo mismo, ¿no? Pues el brillo del ojo, de la nariz, del labio, que difícilmente, prácticamente imposible verlo desde abajo, estas casi casi transparencias de la melena, pues que iba a ser muy muy difícil, probablemente imposible contemplar desde el suelo, pero que a Aníbal Carracci pues no le importó nada y nos lo regala en esta exposición que expone el Museo del Prado pues hasta el 12 de junio. Muchísimas gracias por su atención.